Hola amigos, bienvenidos a Dinopedia con Dino Viñetas Jax. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Apalachiosaurus mongomeriensis, así que comencemos. El Apalachiosaurus era un dinosaurio terópodo tiranosauroide del periodo Cretácico Superior del estado de Norteamérica, que vivió hace aproximadamente 77 millones de años. Como casi todos los terópodos, era un depredador bípedo. Solo se ha encontrado un esqueleto juvenil, que representa un animal de aproximadamente 6,5 metros de largo, 3 metros de largo y un peso de 623 kilogramos, lo que indica que un adulto habría sido aún más grande. Es el terópodo más completamente conocido de la parte oriental de América del Norte. Se encontraron fósiles de Apalachiosaurus en el centro de Alabama de la formación Demopolis Cal. Esta formación data de la mitad de la etapa campaniana del Cretácico Superior, o hace alrededor de 77 millones de años. Convivió con Mosasaurus conodon, Priopalacacarpo, Prognathodon, Elasmosaurus sp, Encodus, Protospiraena, Sipactinus, Cretolana, Scapanorhynchus, Squalicorax, Ischiriza, Carcharia mammeri y Archaeolagna. El material fósil asignado a Apalachiosaurus mongomeriensis también se conoce de las formaciones de Onoho Creek y Tar Heel Coxman de Carolina del Norte y Carolina del Sur. El Apalachiosaurus fue descrito por Thomas D. Clark. El espécimen tipo fue encontrado por el geólogo David King de la Universidad de Hamburg en el este de América del Norte en julio de 1982. Este dinosaurio recibió su nombre de la región del este de los Estados Unidos conocido como Apalaquia, que también dio su nombre a la antigua isla continente en la que Apalachiosaurus vivió. Ambos llevan el nombre de las montañas Apalaches. El nombre genérico también incluye la palabra griega saurus, que significa lagarto, el sufijo más común utilizado en los nombres de los dinosaurios. Hay una sola especie conocida, Apalachiosaurus mongomeriensis, que lleva el nombre del condado de Montgomery en el estado estadounidense de Alabama. Tanto el género como la especie fueron nombrados en 2005 por los paleontólogos Thomas Carr y Thomas Williamson. El espécimen juvenil de Apalachiosaurus mide aproximadamente 6,5 metros de largo, con una altura de 3 metros y un peso de 623 kilogramos. Hasta ahora solo se conoce de restos parciales, incluidas partes del cráneo y la mandíbula inferior, así como varias vértebras, partes de la pelvis y la mayor parte de ambas extremidades posteriores. Estos restos se encuentran en el Centro de Ciencias McGuire en Birmingham, Alabama. Hay varias suturas abiertas entre los huesos del cráneo, indicando que el animal no era un adulto. Varios elementos están triturados, pero el espécimen sigue siendo informativo y muestra muchas características únicas y apomorfias. Varias de estas apomorfias han sido identificadas en el cráneo, y las garras de los pies muestran una protuberancia inusual en el extremo más cercano al cuerpo. Una fila de 6 crestas bajas bordea la parte superior del hocico, similar al Aeroramus que vivió en Asia. Aunque la mayoría de las especies de tiranosaurios exhiben ornamentación en diversos grados en la parte superior del hocico, los únicos restos encontrados son de un juvenil, por lo que se desconoce el tamaño y el peso del adulto. Apalachiosaurus es significativamente diferente y más derivado que otro tiranosaurio primitivo del este de América del Norte, llamado Dryctosaurus. Las extremidades anteriores de Apalachiosaurus son poco conocidas. Los tiranosáuridos grandes se caracterizan por tener extremidades anteriores y manos proporcionalmente pequeñas con dos dígitos funcionales cada una, excepto algunos informes de un húmero atribuido a Apalachiosaurus. No se conoce material de extremidades anteriores. Las primeras reconstrucciones le dieron brazos largos con tres dedos, pero ahora se cree que eran mucho más cortos, con solo dos dedos. Los montajes de los museos se han corregido en consecuencia, aunque otros lugares pueden respaldar la teoría anterior. Apalachiosaurus tenía una fuerza de mordida de alrededor de 32.500 newtons o 7.193 libras por pulgada cuadrada. El único espécimen conocido de Apalachiosaurus estaba lo suficientemente completo como para ser incluido en análisis filogenéticos utilizando cladística. El primero se realizó antes de que el animal hubiera sido nombrado, y encontró que Apalachiosaurus era un miembro de la subfamilia Albertosaurina de Tyrannosauridae, que también incluye Albertosaurus y Gorgosaurus. La descripción original también incluía un análisis cladístico, encontrando que Apalachiosaurus mongomeriensis era un tiranosauroide basal fuera de Tyrannosauridae. Sin embargo, los tiranosaurios asiáticos como Aeroramus y Alectrosaurus fueron excluidos. Al igual que los tiranos de Inglaterra, los tiranosaurios anteriores como Dillon y Guanlong no se habían descrito en el momento en que se realizó este análisis. Estas exclusiones pueden tener un efecto significativo en la filogenia. El nombre Apalachiosaurus significa reptil de los Apalaches. Y bueno amigos míos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Adiós.